never ever find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo video más de su canal Josbri RCT. Pues el día de hoy, como ya pudieron ver, vamos a aventarnos el review de la nueva DM150 2021-2022, que fue anunciada prácticamente el día de ayer por Italika, al menos aquí en México. Pues vamos a comenzar, amigos, por las primeras impresiones que me deja esta motocicleta. Siéndoles sinceros, estéticamente me encantó este nuevo rediseño que tuvo. Primeramente este grisecito muy bonito que me recuerda mucho a los nuevos colores que está sacando Volkswagen en sus modelos como la Tiguan o el Jetta GLI, que la verdad nunca creí que Italika se atreviera a ponerle este color a alguna de sus motos, y aparte este contraste de los stickers azules con negro camuflajeados, que supo llevarlos bastante bien la marca, hay que admitirlo. Me gustó mucho más que el modelo anterior, el rojo con negro, que también me gustaba, pero sin duda alguna me quedaría con esta. Aparte de los cubrepuños que están súper curiosos, tienen un buen diseño, pero en cuanto a material no sé qué tan resistentes sean, porque su textura es tal cual como el plástico que usan para los toboganes, pero se ven chidos, eso no podemos negarlo. De ahí en fuera, las prestaciones que nos da esta moto son las mismas que el modelo anterior, así que vamos a comenzar con la ficha técnica. Esta DM150 tiene un motor de 4 tiempos monocilíndrico de una cilindrada real de 149 centímetros cúbicos, con el cual podemos alcanzar una velocidad final de 90 km por hora y una potencia máxima de 13 caballotes de fuerza, así como un torque de 13 Nm a 5500 revoluciones por minuto. En cuestión del tanque de gasolina, tenemos una capacidad de 11 litros, lo cual nos permite una autonomía de 27 kilómetros y medio por litro. El consumo de esta DM me parece muy bueno, no es la moto más ahorradora teniendo en cuenta que no tiene mucha potencia, pero tampoco es muy gastalona. Tenemos un sistema de arranque eléctrico y de pedal, así como una transmisión estándar de 5 velocidades por cadena. En cuestión del motor, creo que son las prestaciones que esperas de un motor 150. No es una moto para nada rápida y lo que no me gusta es que esta moto le vibra todo. La verdad es que me gusta mucho este nuevo rediseño, pero siéndole sinceros ya me iría más por la DM200, ya que solo se llevan 1000 pesos en cuanto a diferencia, ya que esta tiene un precio de 29 mil pesos mexicanos y la 201 de 30 mil pesos mexicanos, y créanme que se siente mucho la diferencia entre la potencia de esta y la DM200. Mis amigos, de hecho, la semana pasada vendieron la 150 para pasar a la 200, aparte de que esta también es una moto muy inestable, y si la quieren comprar les recomiendo que se esperen a que baje un poco más el precio, ya que como es nuevo lanzamiento va a estar un poco elevado. Y pues bueno, en cuestión de frenado, esta moto nos entrega freno de disco en la parte delantera y un freno de tambor en la parte trasera, que me parece más que suficiente, ya que no alcanzamos grandes velocidades. Lo que sí, por favor, cámbienle son las llantas, si la van a ocupar la mayoría de tiempo en pavimento, porque son de pésima calidad y no tienen nada de agarre, ya que no le ayuda mucho que los gajos sean tan grandes. Y en cuestión de la suspensión, tenemos un monoshock en la parte trasera y horquilla telescópica convencional en la parte delantera. Debo admitir que esta moto es muy cómoda, como todas las doble propósito de Italika. Absorben bastante bien las irregularidades del camino, es algo que me gusta mucho de estos modelos. Y también consideren que son motos muy altas, yo mido 1.80 y planto bien los pies, pero personas más chaparritas de 1.70 para abajo creo que sí les va a quedar un poco alta, pero no creo que tengan problema para montarla, ya que es una moto muy ligera y eso ayuda bastante. Bueno amigos, pues pasemos a uno de los apartados que más me gustan de esta motocicleta, que es el tablero. Me parece un tablero bastante bonito y bastante completo. Como pueden ver, tenemos marcha en granada, cuenta revoluciones, velocímetro, medidor de gasolina, direccionales, ahí no le pongo ningún pero, me parece mucho más completo que el de la DM200 que no trae nada. Y por parte del mando derecho tenemos corta corrientes, direccionales y encendido eléctrico. La verdad es que en los componentes de aquí son los mismos componentes de la generación pasada, solamente que en el tablero esta ya tiene el plus de que tiene un cargador USB, que se agradece bastante, me parece un accesorio bastante útil. Y por parte del mando izquierdo tenemos altas, bajas y el claxon. La verdad es que me gusta muchísimo cómo se ven los mandos de esta motocicleta, cómo se ve el tablero, me parece bastante completo. Por parte de la iluminación, como ya podemos ver, en el faro principal seguimos contando con halógeno, muy mal por Italika, ya le hubiera puesto ahí un foco LED. Y bueno amigos, esas han sido las primeras impresiones que me deja esta moto, díganme ustedes qué les parece, y pues sin más que decir, vamos con el sonido de la moto.